Gloria Antonia García, alumna del grado en Estudios Franceses, obtuvo el primer premio del sexto concurso de relato corto Erasmus Centro Comercial Tader, Universidad de Murcia, dotado con 9.000 euros. La estudiante que realizará una estancia en la Universidad de Lumière-Lyon II recibió el galardón por el texto Abriendo Caminos. El segundo premio, de 4.000 euros, fue para Mario Aznar, alumna del grado en Lengua y Literatura Españolas, que viajará a la Universidad de Florencia por su relato Vendrá la Muerte y tendrá tus ojos. Su madre fue quien recogió el premio al no poder asistir al ganador. El tercero, dotado con 3.000 euros, lo recibió María Dolores García, que estudiará Bellas Artes en la Universidad de Oporto gracias a su obra 25 de abril. Mientras que el cuarto premio de 2.000 euros fue a parar a manos del estudiante de química Alejandro López, autor de Colonia de Deseos y cuyo destino Erasmus es la Universidad de Kaiserlautern. El acto de entrega de premios se celebró el 6 de septiembre en el edificio de la convalescencia y a él acudieron, entre otros, Rafael Gómez, concejal delegado de Cultura de Murcia, Manuel Fernández, director del Museo Ramón Gaya, Daniel Gidrón, director general del Grupo La Verdad, y Nerea Fernández, directora del Centro Comercial Tader. José Ignacio Olimpo, director de gerencias del área de centros comerciales y diversificación de Metro Bacesa, precisó que la dotación de las becas hará más fácil la estancia en el extranjero a los estudiantes galardonados. Además, destacó la elevada participación que ha registrado esta convocatoria. Este año se ha alcanzado la relevante cifra de 192 textos. Esto supone que en esta edición, uno de cada tres estudiantes Erasmus ha presentado su beca. Por su parte, José Antonio Covacho, rector de la Universidad de Murcia y presidente del jurado, aseguró que los estudiantes son el elemento más importante de las universidades y resaltó el papel clave del programa Erasmus en unos tiempos en los que Europa, dijo, se pone en cuestión. O hay Europa o no habrá nada. Estamos con Europa absolutamente y eso es algo irremediable. De ahí la importancia de que nuestros estudiantes vayan, salgan de Murcia, vayan a Europa. Covacho afirmó que están en conversaciones con Metrobacesa, propietaria del centro comercial TADER, para publicar los relatos premiados.